Ya listo. Bueno, entonces vamos ya a continuar con la clase del día de hoy. Hoy día nosotros tenemos que ver lo que son las relaciones económicas internacionales. Ya entramos a ver lo que es la segunda unidad. La clase pasada ya habíamos trabajado un poco acerca de lo que era la balanza de pagos. Hoy día vamos a profundizar un poquito más acerca de ello. Vamos a trabajar específicamente lo que es economías internacionales. El objetivo de esta parte es estudiar el dinero, el modelo ISLM, para conocer las variables que influyen en la tasa de interés, renta y equilibrio, pero en una economía abierta. Es decir, ya vamos a comenzar. Más amplia del modelo ISLM que nos gustaría estudiar, que es de la balanza de pagos y el saldo económico. Entonces vamos hoy día a aprender a discernir cuál es la diferencia entre cuando hablamos de una balanza de pagos en la parte contable y cuando nos referimos a la parte económica, ya que si bien es cierto, es un mismo componente, pero tiene diferentes enfoques. Entonces eso vamos a ver el día de hoy. Y el objetivo de esta unidad es aprender a diferenciar entre el saldo económico y el saldo contable de la balanza de pagos. Al fin y al cabo son lo mismo, pero hay una diferencia conceptual muy importante en estos aspectos. Entonces, aquí vamos a tener esta definición. A ver, ayúdanos con la lectura. Lady, ayúdanos con la lectura, por favor. Lady. La economista. Listo, Lady. La balanza de pagos es el registro de las transacciones de los habitantes de un país con el resto del mundo. Hay dos cuentas principales en la balanza de pagos, la cuenta corriente y la cuenta capital. Toda transacción que impone un pago a los habitantes del país es un acento de déficit en su balanza. Listo, entonces ya nosotros habíamos conversado en la sesión anterior lo que era una balanza de pagos. Ahora recordemos que esto simplemente se divide en dos componentes, la cuenta corriente y la cuenta de capital, ¿no? Entonces, y la balanza de pagos recoge son todas las transacciones que se realizan dentro de una nación respecto a otra nación. Entonces, básicamente todo eso es lo que nosotros vamos a trabajar. Vamos a ver ahorita, señorita Yamilex. Yamilex, ayúdenos con la lectura de lo que es superávit y lo que es un déficit cuando estamos hablando en registro de la balanza de pagos. Señorita Yamilex. Ejemplo de registro superávit: ventas foráneas de aviones, los pagos de extranjeros por licencias de tecnología nacional, las pensiones de fueras recibidas por habitantes del país y las compras foráneas de títulos locales. Ejemplos de registros deficitarios: hace importaciones de autos, regalos a extranjeros, compras de terrenos en España o un depósito en un banco suizo. Son asientos deficitarios. Listo, gracias. Entonces, miren, aquí tenemos unos ejemplos para identificar cuándo se podrían generar lo que son superávit en lo que es la balanza de pagos. Un ejemplo de ellos, es las ventas que se realizan, es decir, lo que son las exportaciones, los pagos que se realizan al exterior, las pensiones que se realizan, o sea, todo lo que involucra salida de dinero de la nación, esto, ventas foráneas, o sea, para lo que es en todos los pagos de del exterior, ya
eso va a prácticamente tener un... Economista, no se le escucha y no se le, no se le escucha, economista. Se le entrecorta todito. Sí, todito. Sí, ya me... Sí, claro. Sí, yo he tenido bastante problemita con la conexión. Sí, temprano no podía conectarme. Entonces, eso ahí les pido disculpas. Pero sí me escuchan ahorita. Sí, estoy en la universidad. Sí. ¿Me escuchan? Sí, pero se le entrecorta. Se le escucha, pero se entrecorta. Ahora sí me escucha. Ya, perfecto. Entrecorta, bueno, ya, ya son fallas, ya son gajes del oficio. Entonces, lo que les estaba diciendo, que cuando hablamos de superávit, nos referimos a lo que es cuando hay algún tipo de ingreso de dinero. En cambio, cuando hay déficit, es porque hay salida de dinero. Un saldo laboral para el superávit. Salir de dentro, porque cuando vayamos a ver. Economista, se le recuerda todito. LM, todo, todo se le recuerda. Economía vida, se está recortando bastante. Oh, ya, ya. Bueno, todito, todito, todito. No se le entiende nada. Sí, ajá. Ya, no se entiende. Bueno, entonces voy a, mejor avancemos con la lectura, ¿ya? A ver, ayúdeme con la lectura. A ver. Yo. Ya, dale. En la cuenta corriente se registra el comercio de bienes y servicios, así como los pagos de transferencia. Los servicios incluyen fletes, pagos de regalías y pagos de intereses. El ingreso neto por inversiones, los intereses y utilidades de nuestros títulos en el extranjero, menos el ingreso que los extranjeros ganan por los títulos que poseen en este país. Los pagos de transferencia consisten en remesas, regalos y concesiones. Listo. Entonces, aquí lo que estamos viendo es lo que se va a cargar. ¿Cómo me escuchan? ¿Me siguen escuchando el reportado? Sí, profe. ¿Cómo me escuchan ahora? Entrecorta. Ahora sí se escucha. Nada, profesor. Sí, se le entrecorta mucho. Aquí tenemos. Ah, ya. Ya, listo. Entonces, bueno, vamos a ver este ejemplo. Este es un ejemplo que ya habíamos trabajado nosotros anteriormente, pero este es un ejemplo ya mucho más simplificado, porque lo que queremos entender es la diferencia entre lo que es el saldo contable y la diferencia de lo que es el saldo económico. Aquí ustedes pueden ver la cuenta corriente tenemos para desde el año 2000 al año 2005, los saldos de lo que es la balanza en cuenta corriente, el saldo final, aquí tenemos el saldo de bienes y servicios, el saldo de capital, y aquí ustedes pueden ver de que hay un déficit. ¿Qué significa este déficit? Es decir, de que los gobiernos tienen que cubrir estos rubros con deuda. Entonces, acuérdense que cuando nosotros hacíamos el registro, siempre teníamos que ver que estos rubros se neteen. Teníamos que este rubro iba a estar reflejado acá, y las partes habían partes que iban a estar cargadas con lo que es títulos de gobierno. Entonces, todos los que son relacionados a los títulos de gobierno involucran salida de dinero. Entonces, es la parte contable, prácticamente. Entonces, ayúdame con la lectura. A ver, ayúdame. No, profe. Dele. La balanza comercial registra el comercio de bienes. Si se le suma el comercio de servicios y las transferencias netas, llegamos a la balanza de cuenta corriente. Balanza de pagos de Estados Unidos, miles de millones de dólares. Correcto. Entonces, aquí esto es un ejemplo, ¿no? Vamos a ver
en respecto a lo que es la cuenta de capital, el enfoque. Y aquí nosotros vamos a hacer un estudio más enfocándonos a qué es lo que pasa con el superávit, qué es lo que pasa con el déficit, desde un punto de vista contable y desde un punto de vista ya más económico. Entonces, en esto es lo que se basa esta parte. Y al final, vamos a hacer un taller, el taller lo vamos a dejar como tarea en casa. Entonces, en la próxima clase, ustedes me van a decir todas las inquietudes que tengan con respecto al taller. ¿Ya? Entonces, ayúdame con la lectura de esta partecita de aquí. Economista, una pregunta. Usted no ha puesto la asignación de los balances. Una asignación de los balances. Ajá. En el aula virtual. Ajá. Es verdad. ¿Le subí o no subí? No ha subido. No, no subió. Falta de subir lo de esa. La tarea de la semana pasada. Sí, economista. Ya, ya se las voy a cargar. Ya se las voy a cargar, listo. Listo. Entonces, bueno, ahora que me hicieron acuerdo. Ahí, Maite, me pasas por WhatsApp el detalle, sí, para registrarlo, para no olvidar, ¿sí? Ya. Entonces, ayúdame con la lectura, por favor. En la cuenta capital se asientan las compras y ventas de activos como acciones, bonos y tierras. Hay un superávit en la cuenta de capital, que también se llama entradas netas de capital. Cuando las entradas por las ventas de acciones, bonos, tierras, depósitos bancarios y otros activos superan los pagos por nuestras compras de títulos foráneos, individuos y empresas tienen que pagar lo que compran en el extranjero. Si una persona gasta más que su ingreso, tiene que financiar su déficit vendiendo activos o tomando un préstamo. Ya, entonces miren, los de las cuentas de capital, ¿no? Ya sabemos que en las cuentas de capital nosotros ahí registramos los componentes resultados del un efecto de lo que es el financiamiento. Acuérdense que nosotros teníamos la partida financiamiento a largo plazo y financiamiento a corto plazo. Entonces, aquí prácticamente cuando tenemos un superávit, simplemente nosotros vamos a tener que se va a cargar directamente sobre la cuenta de inversión directa. Entonces, y eso simplemente significa que el Estado va a incrementar sus reservas. En cambio, cuando no tiene cómo cubrir, vamos a tener que las cuentas de relacionadas a los pagos, a créditos, van a incrementarse. Entonces, esa es la parte que nosotros vamos a ir enfocándonos. Por último, en esta partecita de aquí, a ver, ayúdenme con la lectura. ¿Alguien que me ayude con la lectura? Del mismo modo, si un país tiene un déficit en su cuenta corriente, ¿por qué gasta en el extranjero más de lo que recibe por ventas del resto del mundo? Para financiar el déficit, tiene que vender activos o tomar un préstamo en el extranjero. Estas ventas y préstamos significan que el país tiene un superávit de la cuenta capital. Cuenta corriente más cuenta de capital igual cero. Listo, gracias de Noelia. Entonces, esta relación ya la habíamos visto, ¿no? Que la cuenta corriente y la cuenta de capital en su saldo debe ser cero. Cuando nosotros hacemos las relaciones directas, es decir, lo que paga el Ecuador al resto del mundo y lo que cobra del resto del mundo, al fin y al cabo va a quedar un saldo. Pero resulta que muchas veces el Ecuador compra más de lo que vende, entonces tenemos un saldo deficitario en la cuenta de capital. Entonces ahí dice el gobierno, hay un déficit. Y con este déficit dice, ahora tenemos que pagar. ¿Cómo vamos a pagar? Busca financiamiento. Entonces, si tienes reservas, utiliza las reservas. Cuando no, usa financiamiento. Entonces, esto es lo que se involucra en la parte económica. Entonces, de aquí recordemos esta partecita cuando hablamos de lo que es balanza de pagos. Antes de entrar a esta parte, esto lo vamos a dejar para el día de mañana. Yo quiero que ustedes, yo les voy a subir un archivito. Este archivito se los voy a subir. ¿Y qué es lo que ustedes van a hacer? Está programado como un taller, ¿sí? Este es un taller. Actividades que ustedes van a encontrar en este archivito es un taller. Entonces, ustedes se van a conformar. Aquí van a encontrar dos ejercicios, ¿sí?
el 1, ambos son para esta parte. Entonces ustedes van a conformar dos grupos. Un grupo va a ser el ejercicio número 1 y el otro grupo va a ser el ejercicio número 2. Entonces ustedes lo van a resolver como taller y el día de mañana las inquietudes sobre esto lo vamos a revisar en la clase. ¿Sí? De 10. O sea, son dos ejercicios. Tuve ese ejercicio. Porque estoy haciendo dos grupos de 10. Bueno, ahorita hay 19. O sea, ahí incorporen también a los compañeros para el día de mañana, porque esta actividad es un taller que se lo hace en toda la semana. Es para toda la semana este taller. Entonces, y aparte de esto, va a haber una tarea que es parecido a esto. Y sobre esto, esto de aquí es tema seguro de examen. Entonces, mi recomendación es que ustedes practiquen esto, porque algo similar ustedes van a encontrarse en el examen. ¿Sí? Entonces, ustedes van a tener lo más probable es que en la evaluación yo les pueda dar un balance y les digo que completen ciertas partes. Por ejemplo, aquí les pide que complete el saldo de la cuenta corriente, el balance de capital, y se les hace una pregunta. Entonces, puede que yo les dé las cuentas, así les dé las partidas, y ustedes tienen que elaborar el balance. Entonces, ustedes, algo así, estos ejercicios son temas seguros de examen, por eso es que les estoy poniendo como taller, y aparte de eso van a hacerlo como tarea. Como ahorita, dadas las circunstancias de conectividad que tuve complicación, lo van a hacer ustedes en su casa, y el día de mañana lo vamos a revisar, vamos a ir resolviéndolo en conjunto, ustedes van a mostrar, como es por equipo, entonces cada equipo va a mostrar y lo vamos revisando uno a uno el ejercicio para que quede claro. Y de esa manera tengan también las herramientas para poder hacer la tarea. Que la tarea ya se las voy a colgar en la página de la página web del, ¿cómo se llama? Del aula virtual. Y no se olvide, señorita Maite, por favor me pasa el detalle de la tarea que me estabas mencionando, de saber que me estaba cargada. Para cargar. ¿Ya? Entonces, tenemos clase nosotros hasta las 10, ¿no? ¿Hasta las 10 o hasta las 11? Teníamos clase hoy día. Hasta las 10. Ya, entonces, ya no les quito más el tiempo, ya son exactamente las 10. Nos quedamos hasta aquí y ya nos veríamos, Dios mediante, el día de mañana a las 11. Entonces, nos vemos el día de mañana. ¿Ya? Listo. Que pasen bien todos. Igualmente. Listo, listo. No sé cómo sería. Acá está.